Oye, Jorge Luis. Sí, Oscar. ¿Me parece o tu hermano Asustín está durmiendo? Lo que pasa, Oscar, es que se ha acostado tarde. ¿Ah, sí? Se ha amanecido. ¿Y qué estaba haciendo, Estaba jalándole la lengua al vecino. Ah, le estaba sacando información. No, le ha estado jalando la lengua para cortársela en pedacitos. Por preguntón. ¿Alguna preguntita más? Más bien, no hay que hacer bulla si no se despierta. Ajá. Y va a preguntar por Ríos y otra vez que no llegue este compadre. Eso sí, porque mi hermano tiene un oído. Uy, qué tísico, litísico. Mi hermano es capaz de que hay un pelo al piso. ¿Ya? Y lo escucha. No, se exagera. ¿Cómo va a escuchar un pelo que cae al piso? ¿Que no crees? Claro, pues, ¿cómo va a creer? ¿Se puede saber quién fue el que arrojó ese juego de ollas de acero quirúrgico al piso? Pero, Asustín, ¿qué juego de ollas si solo ha sido un pelo? Óscar, ¿me estás contradiciendo? No. Digo que tienes razón, Asustín. Así está mejor. Muy bien. Parece que se ha olvidado de Ríos. Sí, mejor voy a cantar para distraerlo. Ya, canta. ¿Qué vas a cantar? Algo criollito por ahí. Rica montaña, hermosa tierra, río quebrada. Hermano, ¿qué dijiste en la última estrofa? Río quebrada. ¿Escuché Ríos? A propósito de él, ¿dónde está Ríos? ¿Todavía no ha llegado? Te dije que no lo mencionaras hoy. Bueno, si al término de un chasquido de mis dedos no llega Ríos, a los dos los dejo como pavos de Navidad. ¿Qué, rellenos? No, con el pescuezo metido en el pot. ¡Ahí voy! Ya llegué. Disculpe la demora. Oye, compadre, no te pases, pues, hombre. ¿Dónde has estado? No podía levantarme. Ah, no podías levantarte. O sea, ¿que te dio gripe? No podía levantar una chola cuando sin la venía de equipa. ¡Qué buena que está! Oye, ¿qué tal potrero que tenía unas piernazas riquísimas? Pero cerca la chola. No quería nada conmigo, así que no pude levantarla. ¡Qué buena de puerta! ¡Ajá! Así que están graciositos. No saben, caballeros, que es bien difícil reírse ahorcados con sus propias tripas. Bueno, ¿ya están listos para verme? Sí, ya estamos listos ya. Música, Oscar. Buenas noches, amados comensales. Estamos reunidos esta vez en el restaurante La Buena Muerte. No sé por qué me encanta el nombre de este restaurante. Ah, ojalá hayan hecho sangrecita. Bueno, ya saben, si nos descubren, todos estamos con tifoidea. Todos estamos con tifoidea. Menos yo. ¿Cómo que menos tú? Claro, pues yo lo tuve ya de niño. Y ahora adolescente no puedo tener otra vez, pues. ¡Carajo! ¡Todos tenemos tifoidea! ¡Agua! Ahí viene el mozo. Señores, buenas noches, caballeros. Buenas noches. Para que vaya haciendo su pedido, por favor. Bueno. Caballero, buenas noches, por favor, disculpe. Muchas gracias. Para que vaya haciendo su pedido. Gracias. Amigo, don Asustín, para que haga su pedido, amable, por favor. La Buena Muerte. Hoy día tenemos lo mejor, ¿eh? Exquisito. Muy bien. Pero
A propósito, don Azutín, no es que seas pues ni chismoso, ¿no? Ajá. Pero, hoy día, ¿qué cosa les toca hablar, Bueno, estamos hablando de que tu hermana está trabajando en el troca. Y está en oferta el 2x1. ¿Algo más? No, nada más, disculpe. Ah, bueno. Eso me pasa por sapo y por imbécil también. Así es. Bueno, don Azutín, ¿ya escogió qué se va a servir? Bueno, como estoy con tifoidea. Sí. Tráigame. Sí, a ver. Una mazamorrita de membrillo, pero sin harina de chullo ni membrillo. Mazamorrita de membrillo, pero sin harina de... Así es. Ni membrillo. ¿Pero qué me está diciendo don Azutín? ¿Cómo ha visto una mazamorra sin harina de chullo y sin membrillo? Ese es tu problema. Además, recuerden que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, no siempre, ¡Carajo! Sí, perdón. Ah, bueno, pues. Tiene la razón, sí. Muy bien. El cliente siempre, acá lo voy a apuntar, y el cliente siempre tiene la razón. Para toda tu vida. Ya, perfecto. Bueno, usted, caballero, ¿qué se va a servir? A mí me traes la misma mazamorrita que pidió Sustín. Sí. Pero sin nada de mazamorra. Sin nada de mazamorra. ¿Cómo sin nada de mazamorra? Señor, ese es su problema, ya le he dicho acá a mi jefe. Sin nada de mazamorra. Bueno. Uh-huh. Y dígame, ¿no le gustaría que le agregue unas gotitas de Oporto? ¡Caramba! ¿No estamos diciendo que estamos enfermos acá todos? Ay, 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 perdón, disculpe. Así es, todos tenemos tifoidea. Bueno, usted, caballero, ¿qué se va a servir? A mí me traes la misma mazamorrita que pidió Sustín. Sí. Pero sin nada de mazamorra. Sin nada de mazamorra. ¿Cómo sin nada de mazamorra? Señor, ese es su problema, ya le he dicho acá a mi jefe. Sin nada de mazamorra. Bueno. Uh-huh. Y dígame, ¿no le gustaría que le agregue unas gotitas de Oporto? ¡Caramba! ¿No estamos diciendo que estamos enfermos acá todos? Ay, 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 perdón, disculpe. Así es, todos tenemos tifoidea. Claro. Tifoidea, mi madre, creo que hoy día estoy piña. Bueno, tú gordito, ¿qué te vas a servir? ¿Te cogiste? ¿Ha traído harto papel? Uf, madre, cualquier cantidad con el gordo. Bastante papel, a fe. No te preocupes, gordo, pide nomás, pide. Ya, no papel te preocupes. Papel carbón también ha traído bastante. También tengo papel carbón. Porque el pedido es doble, Bueno. Está inspirado hoy día, muy bien. Me traes una carapulca chinchana. Carapulca chinchana. Con bastante pellejo de chancho. Con bastante pellejo de chancho. Oscar. Montado con dos huevos crudos. Con dos huevos crudos. Harta mayonesa. Harta mayonesa. Una ensalada de verduras sin lavar. Una ensalada de verduras... Sin lavar. Sin lavar. Para no perder el sabor. Para no perder el sabor. Muy bien, perfecto. Amado hermanito, dime... ¿Tú no estás con tifoidea? Sí. Tengo tifo. Bueno, pues. Bueno, entonces me dijo todo eso con una ensalada sin lavar para no perder el sabor, ¿no es cierto? No, lo que yo le dije, no me traiga nada, por favor. Así está mejor, hermano. O sea, que esta gente no se le entiende, Muy bien. Bueno, ¿y usted, señor Río, qué se va a servir? ¿Cómo? ¿Usted no conoce al viejo Momi? ¿Pero cómo no lo voy a conocer si es recontra conocido con decirle que es más famoso que Lucho Horna? ¡No! Y eso no es nada. A la hora que ha ingresado se han ganado como 100 periodistas abajo y lo están esperando para que haga su conferencia. ¡No! Señor Ríos. Sí. ¿Tú no entraste por la tubería de gas aguantando la respiración como todos? No. Yo vine en una limusín y entré por la puerta principal. Todo el mundo se tomaba fotos. ¡Uy, conmigo! ¡No quiero subir así! ¡No! Sí. ¡Yo lo mato! Sí, ¡no! ¿Qué fue eso, Nada, el cuchillo estaba resbaloso y se me escapó. Nada más. Bueno, entonces, ¿qué se va a servir, señor Ríos, Él no va a comer nada porque no puede comer. Perdón, estoy con un hambre bárbaro. Sí, creo que sí tiene hambre. Sí. Sí, va a pedir, ¿no? Sí. Ríos. Claro, ven para acá, claro. Te he dicho un y mil veces. Sí. Y dije bien claro. Sí. Que no puedes... ¡Comer! Y salió con paladar y todo. Ahí está Ríos, tu sonrisa. Muy bien.
Ay, Río. Tenías razón, se me quitó el hambre. Vaya y traiga nuestro pedido. Ya, muy bien, muy bien. Ahorita vuelvo, vale, traigo, bueno. Bueno, madre. Saquen sus agendas y ábralas en la M de maldades. En la M de maldades. A ver, esto... ¿Quién fue el genio que hizo que se levantara todo Moquegua? Yolanda. Te felicito, Oscar. Gracias, grande. Fui yo. Sobre todo eso, el puente Montalvo que lo bloqueaste. Sensacional. Gracias, gracias, gracias. ¿Y quién se disfrazó del general Jordán para pedir perdón? Yo, pues, hermanito, ¿qué más va a hacer? ¿Ah, sí? Cuéntame. Me conseguí la pelada, el bigote, el uniforme de general, y pedí perdón, perdón. ¿Cómo fue que pediste perdón? ¡Perdón! ¡Otra vez! ¡Perdón! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, sí, buenazo. Y dime, ¿y tú, Ríos? Sí. ¿Ya compraste mis pasajes para viajar en junio a Hawái? ¿Cómo? ¿No me dijiste que en junio lo echara a Hawái? ¡Maldita sea mis ahorros! ¡Desgraciado, te mando! ¡Maldito! Ahí está el mozo. Aguas, ahí está el mozo. Señores. Felizmente no estoy cruzado. ¿Sí? Llegó su pedido. ¡Ay, qué bueno! Delicioso, exquisito y calientito. Se siente la fragancia. Se siente, le va a encantar. Sí. Su rico camarón. ¿Camarón? Disculpe, pero hasta donde yo sea que nadie en esta mesa pidió camarón. No, no, es que ustedes no saben a qué camarón me refiero. Me refiero a este camarón. Ahí está. ¡No! ¡Estoy sin peinarme! ¡No! ¡Mascareta! ¡No, no! ¡De Perú 121! ¡Tampoco! ¿De ojos y ojeras? ¡Menos! Bueno, ¿de qué medio es usted? ¡Soy de Mascali TV! Recuerda que este miércoles, cuando salga la revista y te lleves una amiga a la boca, es gracias a mí. No me interesa, pero con esto me tumbo al BCR. ¿Al BCR? ¿Al sabes? Banco Central de Reserva? No, al Bocón, al Correo y la República. ¡Ay, Dios mío! ¡Cortada, primera plana! No, ¡mañana nos vemos! ¡Ay, y todo por culpa de Río! ¡No! Bueno, ay, Dios mío, otra vez nos ampallaron. Bueno, de todos modos, lo más rescatable de esto es que ya nos venimos reuniendo 50 años aquí, en el 720 de la Avenida Colón. ¿720? ¿A 720? 720, no, 720 es al frente, este es 123. Ajá. ¿Cómo? A ver... ¡Uchuca! ¡Muchacha!